El personaje de James Bond parece maldito, siempre que es interpretado por un histrión, este acaba cansado, adolorido, y no es para menos, ser el espía más conocido del mundo, ese que tiene licencia para matar, es un trabajo titánico. Por eso, la opinión que tienen aquellos que se han metido en la piel del personaje creado por Ian Fleming es sumamente importante. Los que ya han hecho sus stunts pueden tener una buena impresión sobre qué otro actor sería capaz de combinar acción y elegancia. James Bond y From James Bond GIFs. Y ahora que Daniel Craig se está despidiendo de la saga, luego de filmar Casino Royale 2006, Quantum of Solace 2008, Skyfall 2012 y Spectre 2015, y una más anunciada, quien estuviera antes que él ya tiene un favorito. Pierce Brosnan, considerado uno de los mejores Bonds de la historia por GoldenEye, 1995, Tomorrow Never Dies, 1997, The Wall Is Not Enough, 1999 y Die Another Day, 2002, quiere que Tom Hardy sea el nuevo agente secreto. Creo que Tom Hardy podría ser un buen Bond. Yo estaría feliz de verlo en su papel. Necesitas un actor que pueda maniobrar en él, eso es lo que hace a Bond, expresó el histrión al diario británico Daily Mail sobre el intérprete de Bane en The Dark Knight Rises y Max Rokatansky en Mad Max Fury Road. Cortesía de IMDb. En ese mismo sentido, opinó que no habría espacio para que una mujer interpretara al personaje, como rumores recientes habían sonado, Bond es Bond y no lo puedes cambiar. Creo que una mujer podría interpretarlo, pero ya no sería James Bond, opinó. Y sobre el trabajo de aquel que lo sustituyera consideró que siempre será uno de los mejores. Daniel Craig ha sido un excelente Bond. Él es muy físico, se ve letal. Uno genuinamente cree que es alguien que podría matar a un hombre. Se quejó porque ha puesto mucho trabajo físico, pero hará la próxima película, contó. Daniel Craig Bond y From Daniel Craig GIFs por Enrique Navarro. Some more.